Hola muy buenas aquí en un nuevo capítulo de Hungry Shark Evolution de esta estupendosa serie. Y hoy vamos a ir a por el señor Mordisco. Vamos a ver aquí. Vale, lo mejoramos al máximo. Compramos aquí su cría. Vale. Y esta. Vale. Le vamos a jugar. Vamos a ver las misiones que nos piden y intentar completar alguna. Pero como veis ya se van complicando y en 20 minutos no nos da tiempo. Entonces lo que haremos es, yo les digo dónde se consiguen para cuando ustedes vayan por aquí, pues que sepáis un poco por dónde va la cosa. Vamos a ver aquí a concha. Vale. Nos metemos por aquí. Y perfecto. Vamos a salir aquí. Vale. Vale, vamos a ver dónde se consiguen más. Para aquí hay dos para acá. Pues vamos a ir directos para el otro lado. Vamos rápido. Otra concha más. La otra estaba abajo del todo. Vale, ya. Estoy yendo rápido para que tampoco sea mucho tiempo en el que estemos aquí consiguiéndolo. Vale, hubiéramos ido por abajo, pero bueno, eso lo conseguimos lo último. Y vamos para allá. Vale, bien. Aquí arriba. Ya. No quiere avanzar esto ya. Vale, aquí bajamos. Vale, no pasa nada. Vale. No, y es que entra. Que vamos para acá. Vale, bien. Estaremos por izquierda. Yo, es que odio esto. Ahora se me va a quedar aquí media hora bugueado. A la ley para acá y el micro. Vale, bien. Vamos a ir por arriba para que no nos pille. Ahí, perfecto. Apañó.
Vamos a ver por aquí abajo. A ver, ¿qué nos van pidiendo las cosas? Vale, ya me voy haciendo una idea. ¿Cuáles nos faltan? Ah, vale, nos falta esta de aquí abajo. Aquí te podrías conseguir los leviatanes. La concha. Vale. Pues sería para conseguir los leviatanes. Sería, te vienes aquí a la cueva esta. Después te vas a otro sitio y vas viniendo cada 2 minutos. Que creo que es cuando se regeneran las cosas. Y entonces vas así hasta conseguir los 6 leviatanes. Que la verdad que ya se nota que se va haciendo chungo. Así que perfecto. Vale. Vale. Bien. Mal. Seguimos por aquí. ¿Y dónde está? Aquí. Vale. Vamos por acá. Ahí las gemitas que nunca ven mal. Vemos aquí la corriente para irnos para abajo. Para conseguirla aquí está. Ya tenemos todas las misiones. Vamos a ver. 400 cosas en un minuto. Para eso te tendrías que ir a alguno de de las planadas estas. De las planadas grandes. Para conseguir ahí todos los mini peces y todo eso. Después, 200 tiburones enemigos. Sería ir de aquí, por donde está la guitarra, que por ahí hay tiburones. Ir por ahí hasta el otro lado del mapa. Comiéndote todos los tiburones. Después vuelves. Y así todo el rato. Hasta conseguirlo. Los 30 submarinos. Pues sería irte aquí. Que aquí hay 3 o 4 submarinos. Y sería ir ahí. Te vas a otro lado. Para ver si te cuela alguno. Y después vuelves. Cuando ya se hayan regenerado. Después está los peces pelícanos que vamos a ir a conseguirlos ahora. Los 250 pájaros e ir volando. Los megalodones. Sería también en la cueva junto a los leviatanes. Y lo de sobrevivir 25 minutos, que eso es básicamente un tiempo. Vale, vamos a ir rápido a conseguir los peces pelícanos. Que yo sepa, los peces pelícanos nada más se consiguen en un sitio del mapa, que al final del todo. Vale, vamos para acá.
Vale. ¿Lo ves? Aquí es la zona en donde nos encontramos a los submarinos, como les decía. No sé si habrá otro más. Sí, mira, hay cuatro. Creo. Sí. Y después vamos a ir a por los peces pelícanos que están aquí en la cueva esta. Que son estos. Los que se están comiendo. Este que tenemos al lado. Esos son los peces pelícanos, que sería venir aquí, comerte todos los peces pelícanos. Y cuando veas que ya no quedan, te vas a conseguir otra cosa. Y vuelves para comerte más peces. De esto. Bueno. Yo creo que ya están todos por hoy. O sea, por ahora. Porque más peces pelícanos. Por aquí. El Kempi. No, no. No, no, no hay más. Bueno. Mira, aquí más tiburones. Que en verdad esta es una buena zona para este tiburón, porque te encuentras de todo un poco. Si hubiera ya los leviatanes, ya eso sería lo mejor. Pero bueno, pero está la hueva que es ir allí y comértelo, venir aquí, ir allí y comértelo, venir aquí, ir allí y comértelo. Así todo hasta que lo consigas. Y después ir así volando para comerte todos los pelícanos. Vale, vamos a... A ver, por aquí más submarinos. ¿Cómo que no? Y ahora si eso vamos a la guarida o a la cueva de los tiburones del Leviatán y del Megalodón. Que está ahora aquí. Vale. A ver cuánto van. Yo. No, no los pasamos. Mira, aquí en... Mira aquí, muy bien. Está en esta zona que aquí también hay tiburones y submarinos. Por si queréis venir, pausáis el vídeo y vais a esa zona, que la verdad es que tampoco está nada mal. Y después lo voy a... No. La guarida que se entra por aquí. Hacemos el zigzag.
Iremos para acá. ¿Lo ves? Y aquí no los encontramos. El megalodón. ¿Lo ves? Y así se van a ir completando poco a poco. Como veis, la ruta que nos hemos hecho, que hemos conseguido todos menos los megalodones, que eso sería buscarlo. Y eso, que sería ir repitiendo eso hasta que lo cumplas, que cuesta un montón. Y después también para subirlo de nivel, mira, por yo jugando más de 7 minutos y más de 15 minutos. Y mira, todavía voy por el nivel 1. Y encima que en teoría el nivel 1 es el más fácil. Así que en verdad cuesta. Cuesta su tiempo. Sería estar la ruta. Nos vamos para acá. Ah, volando en el mar como quieran. Y eso depende. Si quieres conseguir los pelícanos como yo, vienes por aquí. O si no, no te queda otro remedio. Vale, bien. No, 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 no. Demora. Vale, bien. Más submarino. Como les decía antes. ¿Qué otro? Vamos a ir. Y aquí más tiburones. Ya nos están apareciendo unos cuantos submarinos. Limpiamos esto y acortamos porque ya se está haciendo largo. Vale, bien. Tenemos ahí un megalodón. Dios, mira, por nivel 2 por fin. Y ya está, ya lo limpiamos. Pues nada, gente. Sería hacer esto hasta conseguirlo. Que la verdad que cuesta su tiempo. Y bueno, suscríbanse, denle a like si les ha gustado. Comenten todo lo que quieran, como siempre. Nuevas sugerencias o cosas. Y suscríbanse si no estáis suscritos.